Are you ready? Sister, woo! Embrace Sam. Number one, the illest collaboration. Let's get it started. Chicos de Boya Juvenil, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora yo no estoy, estoy sola, no estoy con mi hermana, pero bueno, ya para la próxima estará. Bueno, quería agradecer como siempre a todos sus comentarios, sugerencias y también agradecer a los auspiciadores, que está Toshmi, que como siempre me maquilla, me peina, me lacea, gracias a la dueña de Emily también, que está en la avenida Aviación Surco, no se olviden. Y también está Oed Moda, que como siempre nos viste. También vamos a hacer un pequeño reportaje al director Juan Carlos Ovanes. Chicos, estamos con el actor Carlos Vertis, que hace el papel de Bolognesi y nos va a contar acerca de su personaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me han dicho que sea muy serio contigo, lo voy a hacer. Pregúntame lo que quieras, preciosa. Bueno, quería saber acerca de tu personaje, cómo te sientes, qué tal te va. Todo el mundo va a decir que se siente cómodo, se siente feliz, qué bonito personaje, ¿sí o no? Claro, obvio, sí. No puede decir que no, porque si no, no le va a salir bien el personaje. Pero interpretar Bolognesi es especial, ¿no? Es demasiado especial. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en tu personaje? ¿Cómo te sientes? ¿Qué anécdotas has tenido en tus escenas que has hecho? Bueno, no sé, anécdotas no lo sé. Hemos tenido escenas muy fuertes, muy hermosas. En el momento cuando matan a Bolognesi, hay un extra que se llama Alejandro. Con su permiso. La tropa está esperando para ver si van a comer rancho o no. Me puedes disculpar, tengo que dar las órdenes. Ok, seguimos en otro momento. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir entrevistando. Chicos, después de entrevistar a Carlos Vertis, nos encontramos con uno de los actores, Javier Arboleda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en tu personaje? Muy bien, gracias. Estaba practicando tiro a distancia. Sí, se te ve. Con cañón corto se hace en esta oportunidad, pero bien, muy bien, gracias. Acá con todo el elenco de los actores de la película Gloria del Pacífico. Ya no voy a hacer de verdad la pistola, sino pucha. Es de cañón corto. No, es más falso que yo. Bueno, yo bien aquí, tranquila, aquí haciendo reportajes a todos los actores, extras, al director y a todos. Como ves, esta es una de las tantas locaciones que tenemos de la película, La Gloria del Pacífico. Qué pena que hayan llegado tan tarde, porque tenemos unas escenas con caballos ahora extraordinarias. Y si así hubiéramos grabado las primeras escenas, hubiera sido maravilloso. Un caballo súper obediente, haciendo escenas bien, bacano, con todos los extras y con todo el mundo, ¿no? Pero bien chévere, acá contento, chambeando. Hola chicos, estamos con uno de los actores, José Antonio Curoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu personaje en la película? Bien, gracias. Mi personaje es el de Roque Sáenz Peña, que es uno de los héroes de la Guerra del Pacífico, ¿no? A pesar que era argentino, pero quiso colaborar con esta gesta peruana, ¿no? Colaboró con el Perú en la Guerra del Pacífico. Claro, ¿y qué tal? ¿Cómo es el ambiente acá? ¿Cómo te sientes? Ah, extraordinario. Por un lado, todos estamos contentos porque el hecho de hacer una película histórica, de enseñar una verdad sobre el Perú, es importante para nosotros como peruanos. Y también somos amigos, el compañerismo es enorme, la pasamos de maravillas en cada grabación. ¿Y cuál es la escena más difícil que has hecho en la película? La escena más difícil, en general las más difíciles vienen a ser las que hacemos montados, ¿no? La que montamos caballo. Bueno, ahora tenemos caballos obedientes, pero en escenas anteriores hemos tenido caballos un poco malcriados. ¿Se mueven? Se mueven o no se mueven cuando se tienen que mover. Claro. Entonces de repente yo tenía que ordenarle a toda mi tropa que avance y que me sigan. Y les decía que avancen, pero el caballo se quedaba parado. Todos avanzaban y yo me quedaba atrás. O al revés, el caballo salía disparado hacia el lado contrario. Sí, pero por una parte divertida también, sí, debe ser ahí. Sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Chicos, estamos con el director y guionista de la película La Gloria del Pacífico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, quería hacerte unas preguntas. Quería saber cómo así llegaste a tener la idea de hacer esta película. Bueno, esta idea viene más que nada por un gusto a la historia desde niño. Me acuerdo que apareció al comienzo de los 80, es una serie que he hecho por el Ministerio de Educación y el gobierno, así por el centenario de la Guerra del Pacífico. Y cuando lo veía de niño y vivía en esas zonas de Tacna, me llamó bastante la atención y dije, yo algún día quiero hacer algo al respecto. Pero bueno, no sabía que iba a hacer cine, pero más adelante cuando yo me dediqué a eso, dije, ya, ahora es el momento, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo dura la película? O sea, ¿cuántos días de grabaciones y todo eso? Ya, el largo de la película es de 2 horas, pero también se está haciendo una serie de 5 capítulos. Va a ser una miniserie que se va a proyectar aquí en el Perú y en el extranjero va a ser una película. Va a llevarlo a festivales y diferentes países que todavía no se está viendo, pero embarajados son algunos que son España, otros son Colombia y otros Estados Unidos, por el momento. ¿Piensas difundirlos todos los países internacionalmente? En los que se pueda. De repente hay algunos mercados que no sean tan dables como otros, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y cuéntame, ¿fue difícil encontrar a los actores para esta película que es una mega producción? Difícil no, pero tedioso sí. Tedioso porque no solamente hay que satisfacer o ser lo más estricto posible para acercarse al biotipo que todos tenemos en nuestra cabeza de cómo se ve Bolognesi, cómo se ve Alfonso Ugarte, cómo está en las fotos, en los cuadros, sino también el hecho de que no sean quemados, digamos, en la imaginaria popular de la gente, para que cuando puedan hacer de papel de héroes, la gente se la crea y no esté, digamos, asociándolo a un personaje que ya está muy salido en la televisión de ahora, ¿no? Y aparte de este proyecto, ¿tienes algunos otros proyectos? Ahorita tengo en cola la secuela de esto, que es La Campaña de la Breña, y una precuela que vendría a ser supuestamente antes de esta cosa, que es lo que es Ground. Es una trilogía sobre la Guerra del Pacífico. Aparte, en noviembre estoy comenzando otro largometraje sobre el Danzarín de Tijeras. Vamos a ir a filmar a Huancavelica y acá en Lima. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y un gusto conocerte. Y vamos a seguir viendo acá las escenas así de acción que has tenido y que son muy interesantes y muy buenas. Gracias. Gracias. Chicos, estamos acá en plena grabación, como verán, a punto de filmar la escena de acción con el actor José Antonio. Y atrás está el croma. Chicos, ahora estamos con la asistente de dirección, Jay Rojas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, trabajando. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. Todo acá es bastante complicado, pero gracias a todo sobresalimos, ¿no? Tratamos de tener un gran día y todo. ¿Desde cuándo estás trabajando acá? Ya aproximadamente más de un año, año y medio casi. Y las grabaciones son así súper fuertes que a la hora de grabar te dan miedo, ¿cómo? Bueno, es complicado. Muchas veces no tenemos las facilidades del caso. A veces retrasamos en sí grabaciones por coordinaciones, cosas difíciles. Pero siempre al final las cosas resultan bien y eso es lo motivador, ¿no? Que cada vez que hay un problema tenemos una solución, sea pasando unos días, así, tenemos una solución y el resultado es lo que motiva a seguir. Porque dicen que siempre en una escena, a la hora de grabar, siempre hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, el caballito, que tiene que estar moviéndose cada rato. Es difícil. Sí, hay cosas muy complicadas. A veces el clima no nos favorece. Por ejemplo, ayer tuvimos que grabar una escena que hacía sol y hoy está todo nublado y no, claro, no podemos tener una continuidad. Entonces tenemos que ver. A veces hay escenas que llueve. Sí, tenemos que ver la forma de solucionarlo como sea. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, en sí me encargo de todo lo que tiene que ver con el guión, los desgloses, todo lo que tenga que ver relacionado con los personajes, organizar los personajes, rescatar lo que se tiene que grabar por la ocasión. Por ejemplo, todo lo que se tiene que grabar hoy acá lo tengo que sacar primero en una hojita y organizarlo, ¿no? De acuerdo a la hora, el vestuario, todo eso. El vestuario, los personajes que cruzan, papeles, todo eso. Ese es mi trabajo.
Ay, qué bueno sorpresa. Bueno, Jen, muchas gracias. Vamos a seguir viendo. Chicos, estamos con alguno de los extras que están participando desde el inicio de la película. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre ¿Cuál es tu nombre? Raúl Bermúdez. ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu participación en la película? Bueno, yo soy parte de los extras que empezamos desde octubre del 2010 y seguimos hasta ahora. Me siento feliz, contento, orgulloso de ser peruano y estar formando parte de esta producción de Gloria del Pacífico. ¿Y te sientes bien en el ambiente de acá de la película? Sí. Bueno, ahora vamos a entrevistar a alguno de los extras. Síganme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Manuel. Manuel, cuéntanos acerca de tu participación en la película. Ah, bueno, es muy interesante toda esa experiencia que se vive acá. Recordar aquellos tiempos, esas guerras. Es muy bonito, muy interesante. ¿Y qué tal? ¿Desde cuándo estás grabando acá? Te podría decir que yo soy de la segunda generación, porque estamos grabando desde el año pasado más o menos, ¿no? Apoyando de vez en cuando, ¿no? Con ciertas filmaciones, ciertas tomas, ¿no? Dicen que la película la están grabando desde hace tiempo y van a salir en algunos sitios que van a salir internacionalmente. Sí, así he escuchado, ¿no? Hemos estado grabando, bueno, desde el 2010, si no me equivoco, se está grabando esta película, que obviamente va a ser un éxito porque es un peliculón. Bueno, mucha suerte y te voy a ver en la película. Chao, cuídate. Chicos, estamos llegando al final del día del rodaje de la película. Como verán, ya están terminando de grabar las escenas. Y bueno, vamos terminando agradeciendo a los auspiciadores, que está Secretos de Luna, que no se olviden entrar a la página y los números que aparecen en pantalla. También está Marianela Isashi, que muchísimas gracias. También la otra vez nos dio unos chocolates riquísimos. No se olviden de entrar a la página. También nos hacen unos diseños, salitas de pluma y los teléfonos que aparecen en pantalla. Y por último, agradecer al Hotel Yeyas, que muy pronto estaremos yendo a probar su rica comida, que como siempre la hace. Y chicos, los dejo. La otra semana voy a estar con mi hermana, así que no se preocupen, no nos va a dejar. Hasta la próxima, chicos. Cuídense, bye.